Buenas tardes, bienvenidos a NBC Noticias, la nueva voz de Cartago y la región. Esta es nuestra emisión de hoy, viernes 22 de julio del año 2016. Saludamos a toda nuestra teleaudiencia a esta hora en Cartago, en Selma Nuevo, en los corregimientos de Zaragoza y Puerto Caldas, que nos ven a través de CNC Canal 2 de STVnet. También les invitamos para que visiten nuestra página web www.noticiasnbc.com. También nos encuentran en Facebook como también en YouTube. Bienvenidos. Para comenzar, presentamos a continuación nuestros titulares de hoy. Gobierno municipal reglamenta decreto del menor. Busca con la medida proteger y hacer respetar los derechos de los jóvenes, sobre todo de la población más vulnerable. Alcalde Carlos Andrés Londoño Zavala entregó otras 15 viviendas en el Verdún. El burgomaestre presidió anoche también el lanzamiento de las fiestas aniversarias de Cartago 476 años. Dar Norte de la CBC destaca proyectos ambientales para Cartago incluidos en el plan de acción de los próximos 4 años. Fondo de Adaptación plantea solución a situación de la institución educativa Antonio Guendica afectada por la pasada ola invernal. Roldanillo celebra por estos días el Encuentro Nacional de Mujeres Poetas. Ampliamos las noticias. El gobierno municipal acaba de reglamentar el decreto que prohíbe o que reglamenta la presencia de menores de edad en las horas de la noche, tanto en las calles como en sitios de diversión pública. También hay resultados en torno a operativos contra aquellas fiestas ilegales que se hacen, especialmente en predios rurales de la ciudad, donde en la mayoría de los casos se dice cuentan con la presencia de menores de edad, niñas y también consumo de sustancias psicoactivas. El gobierno municipal acaba de reformar el decreto que reglamenta los horarios para la presencia de menores en las calles y sitios públicos en horario nocturno. De acuerdo con el secretario de Gobierno, el nuevo decreto otorga más herramientas a las autoridades para hacer los controles debido a las denuncias que se han hecho en los últimos días sobre realización de fiestas en fincas donde se ha notado la presencia de menores y el uso de alucinógenos. Este decreto quedó muy bien estructurado, creemos pues desde la Secretaría, lo estudiamos con Comisaría de Familia, ICBF y la asesora jurídica de acá de la Secretaría. Y nos da herramientas bien importantes para evitar, por ejemplo, el tema de las fiestas. Ahí quedaron establecidos artículos específicos que nos permiten actuar en determinado, cuando tengamos conocimiento de este tipo de eventos. De igual manera, citamos a los propietarios de las 2 o 3 fincas que conocemos que en Cartago se han prestado para la realización de este tipo de eventos. Les explicamos lo delicado que es la situación y las consecuencias judiciales y jurídicas que pueden tener ellos como propietarios al prestar estas propiedades para que se realicen este tipo de eventos. Eso en un momento dado puede llegar a presentarse una extinción de dominio, porque obviamente el inmueble es el medio a través del cual se hacen este tipo de eventos. Ellos se comprometieron a tomar medidas para evitar que se sigan presentando este tipo de fiestas en sus propiedades, respetando enormemente desde el principio la administración municipal, la propiedad privada, que ustedes saben que es un derecho fundamental, pero obviamente dándoles a conocer las consecuencias de esta situación. Ellos de manera voluntaria nos manifestaron que quieren trabajar de la mano de la administración y de la policía para evitar que esto se siga presentando. Entonces, créanme que después de la investigación que se hizo, se han tomado ya acciones y medidas muy precisas para evitar que esto se siga presentando. Un llamado muy especial a los padres de familia para que nos ayuden en esta tarea. Esto más que de la administración es un trabajo, una responsabilidad en principio de los padres de familia, quienes deben velar para que sus hijos crezcan en condiciones normales y obviamente en un ambiente muy sano. Con respecto a este tema en particular, venimos desarrollando mes a mes el control de menores en vía pública después de las 11 de la noche. Los operativos han venido haciéndose de manera periódica porque tenemos un plan de acción que esperamos cumplir a cabalidad. Vamos trabajando muy bien en ese sentido y obviamente se va viendo la disminución de menores en las calles a raíz de los operativos que hemos ido adelantando.
Al hacer un llamado a los padres de familia para estar más atentos al cuidado de sus hijos, el secretario de Gobierno de Cartago recordó las restricciones vigentes para los menores. La prohibición de la permanencia de niños, niñas y adolescentes en parques, vías públicas, establecimientos de comercio, establecimientos con venta y consumo de licor entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. La prohibición de fiestas donde se puedan ver vulnerados los derechos de los niños, niñas y adolescentes en fincas, bien sean fiestas públicas o privadas. Obviamente establece la correlación o la corresponsabilidad que hay en cuanto a al manejo que se le da a esta situación, tanto la Administración Municipal, ICBF, Padres de Familia y Policía de Infancia y Adolescencia, las responsabilidades que le competen a cada una de estas entidades. El proyecto de la urbanización El Verdún poco a poco se va concretando. Después de muchos años de espera, se acaba de entregar a los habitantes y a los propietarios 15 viviendas más de esta zona ubicada en la Comuna 7 de nuestra ciudad. Tras largos años de espera, 15 familias de escasos recursos vieron por fin cumplido su sueño de tener casa propia. Ayer la Administración Municipal a través del Incavi hizo entrega de las nuevas casas pertenecientes a la urbanización El Verdún, para las que el gobierno municipal hizo un aporte de 10 millones de pesos por cada una. Seguimos haciendo lo que podemos con lo que hay, con lo que tenemos. Yo creo que las cosas van muy bien, vienen muy buenas noticias durante toda esta semana y la otra. Vienen nuevas iluminaciones de puntos críticos de la ciudad. Por ejemplo, la curva en el barrio Jairo Chavarriaga, que era una curva muy peligrosa que nos conectaba con la carrera sexta, ya se está terminando de iluminar. La glorieta de la Bomba Villegas ya la vamos a iluminar. Ahí pondremos el monumento a la bordadora. En fin, paciencia, cartagüeños, que vienen muchas cosas importantes, pero necesitamos también ánimo. No podemos entrar en un proceso de desesperación. Apenas llevamos 24 semanas en la alcaldía y a fe, como lo he dicho, que lo estamos logrando. Estamos logrando que la gente vuelva a tener certeza en que la administración municipal está haciendo las cosas bien, con costo de eficiencia, eficacia y efectividad presupuestales, y generando seguridad alimentaria, bienes, servicios y transferencia de conocimiento. El mandatario confirmó que ya se concertó con el concesionario La Doble Calzada la realización de varias obras de iluminación y construcción de la berma en el tramo entre la Glorieta de Alcalá y la Bomba Villegas. Es la primera, pero no la última, y seguimos dando buenas noticias en todos los frentes societales. Un alcalde no se puede centrar solo en vivienda, un alcalde no puede concentrarse solo en salud, un alcalde no puede concentrarse solo en educación. Es difuminar, es decir, esparcir. Se necesita abarcar, es el término más claro, todos los frentes socioeconómicos de la ciudad para que al final haya un porcentaje importante de eficiencia, eficacia y efectividad en todos los frentes sociales. Con lágrimas, las nuevas propietarias de las viviendas expresaron su alegría por este sueño cumplido. Ay, sí, es un sueño anhelado de muchos años, de 16 años. Y le doy muchas gracias a Dios y a mi tía y a todos los que me han apoyado. Esto ha sido un largo trayecto, pero estoy agradecida con Dios porque tengo ya mi propia casa. Y le doy gracias a Dios también al Incavi, a don Diego, la doctora, y al alcalde y a toda la familia. Sí, estuve muchos años en la gran espera, pues ya me siento muy feliz porque ya tengo esta preciosa casa y muy contenta, y son muchas bendiciones, gracias a Dios y a todos los que me han colaborado, mil y mil gracias. Y tras su aprobación por parte del Consejo Directivo de la CBC, se ha iniciado por esta entidad la ejecución del Plan de Acción para los próximos 4 años. Veamos a propósito qué comprende en proyectos para Cartago y la región del norte del Valle. La protección del recurso hídrico es el eje articulador de las acciones e inversiones que por 731 mil millones de pesos realizará la CBC durante los próximos 4 años y que están contenidas en el Plan de Acción Hechos de Paz con la Naturaleza, que acaba de ser aprobado por el Consejo Directivo de la Corporación. Tiene unos, por ejemplo, el tema de recurso hídrico, el tema de contaminación, el tema de manejo de suelos, el tema de biodiversidad y también el tema de desarrollo territorial. Dentro de todo el proceso previo a la construcción y formulación de ese plan de acción de la corporación, se hicieron reuniones previas con administraciones municipales, con ONGs,
con la comunidad en general de todo el departamento del Valle del Cauca, buscando identificar intereses comunes desde lo ambiental y que de esta manera pudieran recogerse en este plan de acción para su próxima ejecución. Para la zona norte, por ejemplo, implementación de herramientas de manejo del paisaje, esto es aislamiento de áreas, es siembra de árboles con sistemas agroforestales, cercas vivas que buscan aumentar la cobertura en zonas donde se haya podido perder. También el tema de biodiversidad, nuestro territorio Norte Valle Caucano es un territorio rico en biodiversidad, sobre todo en zonas como la Serranía de los Paraguas, la zona límite con el Chocó en el municipio del Águila con el Parque Tatamá, y en estas zonas pues se busca hacer la implementación de este tipo de actividades. También hay recursos destinados en ese plan de acción para el cumplimiento por parte de la corporación de una obligación que tiene la corporación, el municipio de Cartago, también para obras de mitigación en el río La Vieja. Programas como negocios verdes, aislamiento y reforestación, planes de manejo de cuencas, protección de fauna y flora silvestre, guardabosques, obras de control de inundaciones en centros poblados, acciones para enfrentar el cambio climático, educación ambiental y mejoramiento de sedes de la CBC en los municipios están contempladas en dicho plan de acción. Varios proyectos serán una realidad en los próximos años en Cartago y el norte del valle. Uno es, digamos, el tema de gestión de riesgo por eventuales problemas de orilla en el río La Vieja que podrían en un momento dado generar riesgos de inundación para el área urbana, y hay unos recursos destinados de la CBC que son complementarios a unos recursos que ya había invertido la CBC para unos estudios a través de un convenio que se hizo buscando que ese estudio diera unos lineamientos y formas de trabajo para que empresas municipales, la CBC y el municipio de Cartago puedan entonces destinar recursos para ese tipo de obras. De otro lado, han pasado ya 3 años de la firma del convenio número 141 entre el Fondo de Adaptación y el municipio de Cartago para la reestructuración, recuperación de la parte física de las instituciones educativas afectadas por la más reciente ola invernal. Pues después de 3 años, los estudios y diseños para la construcción de la escuela Antonio Huéndica en la vereda Chara aún no se terminan. Por este motivo, el Fondo de Adaptación ha hecho una propuesta para desempantanar este proyecto. En el año 2013 se firmó el convenio entre el Fondo de Adaptación y el municipio de Cartago para la ejecución descentralizada de los proyectos orientados a la construcción, reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de educación en las zonas afectadas por el fenómeno de La Niña durante los años 2010 y 2011. El convenio comprende la construcción de la sede de la escuela Antonio Huéndica, de la vereda Chará, entre otras. 3 años después, los estudios aún no están terminados, por lo que en una reciente reunión con funcionarios de Cartago, el Fondo Nacional de Adaptación propuso la terminación del convenio para asumir él directamente la conclusión de los estudios y diseños e iniciar las obras. Sí, César, te comento lo siguiente. Con el Fondo de Adaptación, el municipio hacia el 2013 suscribió un convenio, el convenio 141-2013, con ocasión de la ola invernal. Con ocasión de la ola invernal se afectaron algunas instituciones, ¿sí? Entonces, educativas. Entonces, ese convenio contempla la elaboración de unos estudios y posteriormente la construcción de los mismos de una institución educativa que está localizada en el área rural. La reunión que tuve en Bogotá fue para tal sentido. Los estudios aún no se han terminado, los que corresponden a Cartago están en un 60%, entonces el Fondo de Adaptación lo que está proponiendo es terminar el convenio, dado que es un convenio de 2013, y lo que falte de los estudios en cada uno de los municipios donde tienen ese tipo de convenio, pues lo asume el Fondo de Adaptación y además procede con la construcción de las obras de infraestructura. Cartagüeña de Aseo Total culminó con éxito la primera fase de dotación de papeleras en la zona céntrica de la ciudad, en la cual se han invertido cerca de 45 millones de pesos. Y ahora hacemos un repaso por otras importantes NBC Noticias que son actualidad a esta hora en Cartago y Colombia. La noticia más importante de hoy tiene que ver con el levantamiento del paro de camioneros que se cumplió
tras un nuevo diálogo desarrollado entre la ACC y el Gobierno Nacional a través del ministro del Transporte. Este, el doctor Jorge Eduardo Rojas, ha anunciado esta mañana que se levanta la inmovilización de los vehículos, lo cual fue confirmado por los diferentes líderes del sector camionero que participaron en las negociaciones que se extendieron hasta la madrugada de este viernes. El ministro Rojas indicó que se mantiene el régimen de libertad vigilada, pero se actualizará el costo de transporte de carga. En zonas donde haya distorsión se corregirá. Una noticia bien positiva, como quiera que muchos sectores de la economía, especialmente la agricultura del norte del valle, se han visto afectados durante este paro que duró aproximadamente 46 días. El próximo domingo en el municipio de Caicedonia se cumplirá el evento que tiene que ver con el reinado departamental de belleza del adulto mayor. Cartago tendrá allí su representante. Después del reinado municipal, entonces ya voy a representar a Cartago en la ciudad de Caicedonia el próximo domingo 24 de julio. Voy a ir muy acompañada, estoy muy agradecida con todos los grupos de la ciudad, porque hasta ahora vamos a ir más de 400 personas. Entonces la verdad que estoy muy agradecida con los grupos de adulto mayor y en especial con la doctora Gloria Sirley y la doctora Neri, que he recibido mucho apoyo de la Secretaría de Salud con ellas y de la verdad de todos los grupos de adulto mayor de la ciudad de Cartago. Y anoche el alcalde de la ciudad, Carlos Andrés Londoño Zavala, presidió los actos de lanzamiento oficial de las fiestas aniversarias Cartago 476 años que arrancan el próximo 29 de julio. Unas fiestas para todos, 48 eventos diferentes, todo tipo de actividades y seguimos insistiendo, hay que construir marca Cartago, marca ciudad. Contémosle a la gente que aquí ha disminuido el delito de homicidio un 65%, que vamos a tener la avenida circunvalar más iluminada del Valle del Cauca, que viene la empresa Contegral con 1000 nuevos empleos, que vamos a arreglar el Parque Bolívar, que vamos a semipeatonalizar la calle 14, que vamos a mejorar la calle 13, que la gobernadora Dilian Francisca Toro ha destinado unos recursos muy importantes para hacer el malecón de la Isleta. Todas estas obras buenas de construcción de ciudad-región se deben saber en el país. La Secretaría de Gobierno le recordó a los vendedores ambulantes y estacionarios de la ciudad, en especial a los que se ubican en el sector del Parque Lineal, que el permiso que otorga la Secretaría para la ocupación del espacio público en ningún momento contempla o permite la utilización de equipos de amplificación o grupos musicales. Para la presentación de grupos musicales, el propietario o administrador, dice la norma, debe solicitar con 15 días de anticipación el permiso correspondiente y cumplir con los requisitos que para este tipo de espectáculos están contemplados en la ordenanza 343 del año 2012. Hora de hacer nuestra primera pausa de comerciales. Estamos en NBC Noticias, la nueva voz de Cartago y la región. Te cogí tirando la basura. Cartago más limpia, más bonita, más turística. Mi basura se ve, mi cultura también. Por eso presento mi basura en la puerta de mi predio, casa o negocio. Todos por una ciudad grande y bonita como Cartago. Un mensaje de Cartagüeña de aseo total. Una vez más, Cartago se viste de gala para el vigésimo encuentro Las Familias que Cantan. El Conservatorio de Música Pedro Morales Pino, fiel a su misión de engrandecer la música colombiana, realiza el vigésimo encuentro Las Familias que Cantan del 26 al 30 de julio, con la presencia de representantes de Ecuador. Thank you.
Decor Muebles PF le ofrece lo mejor en juegos de alcoba, comedores, juegos de salas, armarios, closets, cocinas integrales, excelentes acabados y materiales de calidad. Lo que no encuentres aquí, te lo fabricamos. Decor Muebles PF, calle 10, 815 Cartago, teléfono 313-789-7405. Gracias a los miles de usuarios que han acogido el programa de micromedición, la medición efectiva ha disminuido del 48 al 16%. Con la instalación de 6.000 medidores más, llegaremos al 0%. Con los nuevos micromedidores, pagas lo justo por el uso de los servicios públicos. En Cartago, patrimonio de todos. El mundo es de los que se arriesgan, de los que asumen retos que otros piensan imposibles. De los soñadores que creen que pueden cambiar aquello que les rodea. Compromiso, amor por lo que se hace e impulso para competir es lo que hoy le exigen a los profesionales. En el CEIM entendemos esto y por eso ofrecemos formación de alta calidad para que hagas realidad todo lo que has soñado. CEIM, educamos para el futuro. Ya estamos de nuevo con ustedes. Gracias por continuar con NBC Noticias, la nueva voz de Cartago y la región. La Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle, Cotecnova, y el ICETEX tienen unas oportunidades de créditos para estudiantes en Cartago y el Norte del Valle. En las nuevas políticas crediticias del Gobierno Nacional para estudiantes, el ICETEX anunció en Cartago que los fiadores solidarios no tendrán en adelante necesidad de poseer finca raíz. Es informar y asesorar a todas las personas que tengan dudas sobre la inscripción del ICETEX, cómo son los pasos, requisitos y el procedimiento para ellos solicitar un crédito. Esto aplica tanto para las personas que están en 11 grado como para las personas que ya están estudiando en la universidad y asimismo las personas que quieran realizar una carrera militar, sea en la policía o en la fuerza militar, tanto ejército, fuerza aérea, marina. Aquí nosotros contamos con la página de equipos para mostrarles a las personas cómo es el proceso por la página de internet, los diferentes tipos de créditos y los beneficios. Por ejemplo, la mayoría de personas cuentan con Sisbén. Al obtener cierto puntaje en el Sisbén, obtienen varios beneficios, como lo son el 25% de descuento al finalizar la carrera y le van a dar un subsidio semestral de 755 mil pesos. Adicionalmente, también hay créditos para las comunidades afrodescendientes e indígenas y víctimas del conflicto armado. Toda esa información se puede encontrar a través de la página www.icetex.gov.co. Lo del ICETEX porque es una oportunidad que le dan a los jóvenes que no están estudiando o que no tienen fuentes de ingreso para esto, y mire que es una oportunidad buena que le dan a ellos. La Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle, Cotecnova, está invitando a la comunidad cartagüeña a aprovechar los créditos condonables de la campaña del ICETEX llamada Las TIC, Tecnologías de la Información. Buenas tardes para todos los televidentes. Queremos recordarles nuevamente a todas las personas interesadas en estudiar una carrera universitaria, una carrera profesional como Ingeniería de Sistemas. Recordarles que en este momento el Ministerio de las TICs en Colombia, en alianza también con el Ministerio de la Educación y el ICETEX, tienen abierta una convocatoria para financiar hasta el 100% de la matrícula y de toda la carrera de Ingeniería de Sistemas. Las personas interesadas deben cumplir tres requisitos básicos. Deben pertenecer a estratos 1, 2 o 3. No es necesario que tengan Sisbén. Deben haber presentado el ICFES a partir del año 2012 y deben haber obtenido un puntaje superior a 210 puntos. Y ahora presentamos la sección La Gobernadora en el Norte. Noticias que se generan desde la administración departamental. Si querés encontrar el Valle del Cauca,
No busques únicamente en el mapa. Busca en cada abrazo. Busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso, si querés encontrar el Valle del Cauca, solo tenés que abrir los ojos, porque el valle está en vos. El valle está en vos. Gobernación del Valle del Cauca. El Departamento del Valle del Cauca suscribirá el próximo 28 de julio la carta de intención que dará inicio a la negociación del contrato Plan para la Paz, programa nacional que traerá la ejecución de obras macro y desarrollo para la región, abro comillas. Vamos a estar con el director nacional de planeación, Simón Gaviria, dando inicio a la primera fase del contrato Plan para la Paz. Una vez se firme la carta de intención, las propuestas serán presentadas a cada uno de los ministerios, afirmó la mandataria Dilian Francisca Toro. El programa comprende inversiones del contrato de Plan para la Paz para conectar los municipios con los nodos productivos de cada subregión. Por ejemplo, en el norte del Valle, se conectará a los municipios del posconflicto que son El Águila, El Cairo, Cartago, Versalles, Bolívar y El Dobio, donde está la actividad económica para que puedan estos municipios beneficiarse del desarrollo, dijo la gobernadora. Gobernación del Valle del Cauca. Como parte de su compromiso de responsabilidad social e empresarial, la Lotería del Valle tiene organizada una agenda de salud, estética y recreación durante los meses de julio, agosto y septiembre, en donde los loteros de los municipios del Valle del Cauca gozarán de los beneficios de las brigadas de bienestar. La intención es proporcionar a estos colaboradores atención médica, servicio de peluquería, asesoría en pensiones, entrega de premios motivacionales y recreación, con el objetivo de que sientan el apoyo, compromiso y gratitud que la Lotería del Valle les tiene. La agenda por la región empezó hoy en Buenaventura y seguirá en Cartago el próximo 3 de agosto, Palmira el 10 de agosto, Cali el 19 de agosto, Tuluá el 26 de agosto y concluirá en Buga el próximo 2 de septiembre. Si querés encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa. Busca en cada abrazo, busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso, si querés encontrar el Valle del Cauca, solo tenés que abrir los ojos, porque el valle está en vos. El valle está en vos. Gobernación del Valle del Cauca. Y desde el pasado martes se está desarrollando en el Museo Rayo del municipio de Roldanillo la versión número 32 del Encuentro Nacional de Mujeres Poetas. A continuación, Alexander Villa nos presenta un informe desde esta localidad en torno al desarrollo de este importante evento cultural. Con una ceremonia especial, se inauguró el 32º Encuentro de Mujeres Poetas Colombianas en el Museo Rayo de Roldanillo, una tarde que fue engalanada con la entrega de las llaves del municipio a la poeta Águeda Pizarro de Rayo, denominada hija ilustre de la Tierra del Alma. Bueno, había que hacer un reconocimiento muy importante a la poeta Águeda hoy en el inicio del 32º evento de Mujeres Poetas en Roldanillo. Era una mujer que ha sido roldanillense, digámoslo así, de corazón, entregada a nuestro municipio. Hay aquí un reconocimiento muy ilustre a ella, le entregamos las llaves y la declaramos hija ilustre de nuestro municipio. Un reconocimiento que había estado en mora de hacérsele a la poeta y al maestro Omar Rayo, que en paz descanse, porque debemos ser conscientes, roldanillenses, que Roldanillo fue conocido nacional e internacionalmente por el Museo Rayo. A partir de hoy y durante 6 días, Roldanillo estará rodeado de poesía. Vengan a escuchar a las mujeres poetas, son 6 días de poesía de la mujer. La poesía de la mujer es importante. Nosotras hablamos de las cosas más importantes de la vida, de la paz, del amor, de todo lo que es humano, de lo que es entrañable, de lo que es el espíritu del ser humano. Bueno, empezamos desde hoy, martes 19 de julio, recibiendo a las poetas, la instalación oficial de la poeta Águeda Pizarro, con una muy bella sorpresa para la poeta, que la administración municipal pues le hace un reconocimiento y le declara como hija ilustre de nuestra ciudad pues a la poeta Águeda Pizarro. Vamos a extender este evento hasta el próximo domingo 24, son 6 días de eventos, donde llegan más de 200 mujeres de las diferentes regiones del país, un encuentro con la poesía de la mujer, pero también donde hay charlas, conversatorios, vamos a tener obras de teatro, conciertos, muchos eventos importantes, donde todo va a girar en torno, la poeta lo dice, la poeta Águeda Pizarro invita a un encuentro donde va a estar girando en torno a la mujer, la poesía y la paz, este tema tan importante pues ahorita en esta coyuntura que tenemos en nuestro país.
En el acto central se contó con la visita de importantes personalidades del departamento del Valle del Cauca y Colombia, entre ellas la reconocida actriz Victoria Góngora. Feliz de estar acá, este es un espacio muy muy importante porque aquí se le da voz a las que casi nunca tienen voz y eso es importantísimo, ocurre cada año y tienen voz todas las mujeres que quieran hablar de su arte, hablar de su poesía, hablar de su feminidad que es la vida misma. Entonces siento que es un espacio de vital importancia no solo para las poetas, sino para la gente en general. Yo los invito a que vengan, a que participen y a que disfruten de este evento tan maravilloso, tan importante y que no solo toca el alma, sino el intelecto. Y al ser esa combinación maravillosa, pues la poesía es eso, es tocarnos en cada fibra de nuestro ser y hacernos vibrar. Entonces los invito a que vengan al Encuentro de Mujeres Poetas aquí en el Museo Rayo en Roldanillo. Por 6 días, Roldanillo se viste de poesía. Gracias, Alexander, por su información. Y ahora hacemos nuestra siguiente pausa de comerciales. Esto es NBC Noticias, la nueva voz de Cartago y la región. Yo quiero cantar con gusto, Alcalá, mi patria chica, esa tierra tan preciosa donde he pasado mi vida. Quiero trabajar por ella, yo nunca quiero olvidarla. Dato con su gente. Depósito y Quesera Alberto Giraldo. 50 años de tradición llevando a los hogares cartagüeños y norte vallecaucanos productos de excelente calidad como queso costeño, harinas, almidones, azúcares, grasas y todo lo referente con panadería. Nos esmeramos día a día por brindar un excelente servicio y la mejor atención. Depósito y Quesera Alberto Giraldo, Carrera Sexta número 1321 Cartago, servicio a todo el eje cafetero y norte del valle. Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle. Hola, mi nombre es Valentina Urrea, me encuentro aquí en la Corporación de Estudios Tecnológicos, en el cual curso segundo semestre de Mercadeo y Ventas. Aprovecha, ya que hay muchos beneficios y un buen respaldo en el exterior. Los espero, hay matrículas abiertas y no lo dudes, vente ya. Hola, mi nombre es Laura Garzón, soy egresada de Cotecnoa en el programa de Hotelería y Turismo. En esta ocasión los estamos invitando para que se unan a la universidad, para que terminen sus estudios y tengan un gran futuro para ustedes y su familia. Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle. ¡Mega conciertos! Cartago 476 años, agosto 5 y 6, con Silvestre Dangón, John Alex Castaño, Hernán Hernández, Jersey, Los Guarahuaco y la Big Bang. Para más información y palcos, comunícate al 300-787-9709 o en la Casa de la Cultura. Ahora la fiesta es de todos. Carlos Andrés Londoño Zavala, alcalde. Te cogí tirando la basura. Cartago, más limpia, más bonita, más turística. Mi basura se ve, mi cultura también. Por eso, entrego mi basura solo a personal autorizado. Todos por una ciudad grande y bonita como Cartago. Un mensaje de Cartagüeña de Aseo Total. Recógela.
Decor Muebles PF le ofrece lo mejor en juegos de alcoba, comedores, juegos de salas, armarios, closets, cocinas integrales, excelentes acabados y materiales de calidad. Lo que no encuentres aquí, te lo fabricamos. Decor Muebles PF, calle 10, 815 Cartago. Teléfono 313-789-7405. Volviendo al tema educativo, un reconocido docente de la institución educativa académico de la ciudad de Cartago, gracias a una labor que ha desarrollado, pues tiene la oportunidad de capacitarse en la materia del inglés. Por ese motivo, viaja a la India para cumplir durante varios días un importante curso de este idioma. A través de WhatsApp, un profesor de la institución educativa académico logró que sus alumnos interactuaran de manera simultánea con tecnología y educación. Es así como el docente Diego Cárdenas, de 25 años de edad, se hizo merecedor a un premio internacional que consiste en un curso de inglés en la India. El uso de celular en la casa, pero con propósitos educativos. Entonces lo que hice fue preguntarle el WhatsApp a los estudiantes de grado 11, lo hice con 11, hicimos un grupo en el que solamente se interactuaba en inglés. Chateábamos en inglés, compartíamos notas de voz en inglés y de esa forma creo que los estudiantes aprendieron mucho vocabulario y sobre todo mucha autonomía para consigo mismos. ¿Cuándo es el viaje? El viaje está para octubre 17, son 6 semanas las que vamos a estar allá. Es un curso en una de las universidades y volvemos el 25 de noviembre. Bueno, la idea es más que todo mejorar nuestro nivel de inglés, pero también vamos a mejorar nuestras estrategias de aprendizaje y de enseñanza. Aunque todavía no nos han dado como un programa oficial, el Ministerio todavía no lo ha dado, están en proceso de visado, pero eso es lo que teníamos entendido hasta ahora. Sí, por supuesto, uno de los requisitos era tener la comisión remunerada por estudios de la Secretaría de Educación. De todas maneras, yo agradezco mucho el apoyo por parte de la Secretaría de Educación y el colegio académico, porque me apoyaron durante toda la gestión de la convocatoria. La convocatoria iba dirigida a profesores de inglés de colegios oficiales de Colombia que no tuvieran procesos disciplinarios y tampoco estar próximo a jubilarse. Como motivar a otros profesores a que se salieran como de lo cotidiano, del ámbito normal, que exploraran más allá todas las capacidades que tienen los estudiantes, usar herramientas tecnológicas, que ahora todo el mundo está hablando de lo mismo, y como alentar a los estudiantes a aprender un idioma extranjero porque es fundamental para la universidad y para tomar ofertas laborales. Okay, finally, I would like to thank the principal of the school, the Secretary of Education of Cartago, and I'm very really excited to make this trip. I'm really 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 thankful. A propósito del tema educativo, esta semana se realizó aquí en la ciudad de Cartago el preforo educativo departamental con la presencia de los GAGEN de Cartago, de Sevilla y también del municipio de Roldanillo. Allí se escogieron experiencias que van a ser presentadas en el gran foro educativo departamental del próximo 5 de agosto. Todas las instituciones educativas del norte del Valle pertenecientes a los municipios no certificados se reunieron en Cartago durante el preforo preparatorio para el Gran Foro Educativo Departamental que se cumplirá en la ciudad de Cali el próximo 5 de agosto. Eso es lo más interesante del foro, ¿sí? De los preforos, es que las iniciativas están desarrolladas por las comunidades educativas, o sea que en esas iniciativas participan estudiantes, participan padres y madres de familia, participan docentes y participan docentes directivos. Depende de cada una de las iniciativas, están lideradas por unos o por otros, pero entonces lo importante es que tenemos participación de toda la comunidad educativa. Por eso vemos, por ejemplo, la presencia de estudiantes presentando ellos sus iniciativas y mostrándole al departamento qué estamos haciendo, por ejemplo, en la zona norte del departamento del Valle del Cauca. Tuvimos la oportunidad de compartir la experiencia de Cisalva, que es una de las instituciones de la Universidad del Valle, que ha venido desarrollando actividades y procesos en el tema de convivencia y de los comités de convivencia de las instituciones educativas en todo el departamento. Entonces ellos nos comparten su modelo, nos comparten su experiencia para que pueda ser replicada por otras instituciones en otros procesos. La coordinadora de competencias ciudadanas de la Secretaría de Educación Departamental se refirió también a los problemas que se generan en los ambientes escolares y que muchas veces terminan en conflictos y riñas.
Yo pienso que los problemas en el ambiente escolar siempre han existido. Lo importante es que en este momento estamos hablando de ellos, estamos haciendo intervención en las comunidades educativas y los comités escolares y los comités municipales de convivencia son fundamentales en ese sentido. Entonces, lo que estamos haciendo desde la Subsecretaría de Calidad y de la Secretaría de Educación Departamental es el apoyo precisamente a estos comités de convivencia para que estas iniciativas redunden finalmente en el beneficio de los estudiantes y del clima y del ambiente escolar. Finalmente habló sobre la influencia de las redes sociales en el nuevo modelo educativo. Yo pienso que si nosotros decimos que si están preparados, pues la respuesta sería no, precisamente porque todo ese ambiente y toda la tecnología y estas redes sociales han cambiado definitivamente el mundo y el ambiente, no solamente en el que viven nuestros jóvenes, sino en el que vivimos todos, pero pues se ve más reflejado en nuestros jóvenes. Pero precisamente ese tipo de actividades son una apuesta importante para que los docentes y las instituciones educativas cada vez estén a la vanguardia de ese tipo de situaciones. Ya no es solamente lo que viven los estudiantes en el aula o en el colegio o en el recreo, sino lo que viven en las redes sociales y eso cómo afecta finalmente los ambientes los climas escolares. Y llega la hora de los deportes. Para ello saludamos a Ever Escobar, que nos trae toda la actividad deportiva de Cartago y la región. ¿Cómo le va, Ever? Buenas tardes y bienvenido. Carlos, buenas tardes. Bienvenidos a la información deportiva a través de NBC Noticias. En la presente emisión estaremos ampliando información local, regional e internacional. El exjugador de la NBA, Abdul Malik, está en Cartago para dictar clínicas deportivas. Malik transmitirá su conocimiento en diferentes actividades en el Valle del Cauca. Gustavo Tobón, monitor de baloncesto de Cartago, resaltó la presencia de este gran coach que estará un par de días en Cartago. Algunos entrenadores, amigos de la región del Eje Cafetero, pues me hicieron el comentario de que el profe Malik estaba por esta zona, que venía dictando una serie de capacitaciones para los niños. Entonces, gracias a que dos de sus colaboradores son o fueron alumnos de nosotros aquí en el club en Cartago, logramos hacer contacto. Hoy vino a nuestra ciudad a conocernos, a traernos toda la información sobre la clínica, ya establecimos fechas y bueno, creemos que esto es un logro muy importante para que todos los niños, las niñas y entrenadores, no solamente de Cartago, sino de nuestra región, de nuestro norte del valle, pues aprovechen. Va a ser algo realmente muy económico y además va a ser muy intensivo. Son 3 días, entre las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, donde vamos a tener mucho baloncesto con ese coach que realmente, como usted lo decía, viene de una ciudad, de un país donde el baloncesto es deporte número uno. We start the process, the younger the better actually, but we like to start about 10 years old when they have the body strength to be able to shoot the ball and we can start building their fundamentals properly. Dice que le gusta trabajar con niños de 10 años en adelante que ya sean fuertes para poder trabajar la estructura básica y enseñarles a ellos lo básico del baloncesto. En Cartago y el norte del Valle se realizarán las clínicas deportivas los días 5 y 6 de agosto, donde el eje temático es fortalecer las técnicas de juego. Claro que sí, es que la cosa es que nosotros ya lo conocemos, sabemos cómo es el deporte, pero ellos saben cómo hacerlo mejor. Entonces eso es de lo que nosotros nos tenemos que beneficiar, los detalles específicos en los que fallamos. Por eso es que nosotros no mejoramos. Si no conocemos cada cosa, cada detalle, cada posibilidad, pues no podemos hacer el mejor trabajo y es lo que estamos buscando, hacer lo mejor. Me parece muy importante que jugadores o exjugadores del extranjero vengan a nuestra ciudad, a nuestro país y también tengan en cuenta nuestras capacidades y las capacidades que tiene Colombia y que tiene todo nuestro municipio. No, una oportunidad muy grande para todos los jugadores, para demostrar su talento en el extranjero y poder aspirar a un equipo, ¿por qué no en la NBA o en la WNBA? Hagamos un recorrido por el Valle del Cauca para conocer la actividad deportiva de este fin de semana. Cali será sede de la Copa Juventudes de Patinaje a realizarse los días 23 y 24 de julio. Del Club Guepardos de nuestra ciudad viajarán 7 deportistas en categoría Junior, Prejuvenil, Modalidad Ligadas, Novatos y además Juvenil Novatos y Juvenil Ligados.
Hablemos ahora de la Selección Colombia Olímpica de Fútbol Femenino, que está concentrada en la Sultana del Valle, donde preparan su último microciclo para afrontar los Juegos Olímpicos. En los entrenamientos sobresale la presencia del cuerpo técnico vallecaucano y cuatro jugadoras Valle Oro Puro, como lo es Nicole Resnier, Carolina Arias, Carolina Pineda e Ingrid Vidal. Los entrenamientos a doble jornada continuarán hasta el próximo 29 de julio para viajar el 30 de julio rumbo a Bogotá, donde la tricolor femenina se unirá al equipo masculino de fútbol para viajar en vuelo charter a Manaos y de allí conectarse a Belo Horizonte, donde el 3 de agosto la selección femenina enfrentará a Francia, su primer rival. La selección Colombia Sub-23 enfrentó a Argentina en los Estados Unidos en partido de preparación de cara a lo que será los Juegos Olímpicos de Río 2016. Veamos lo que sucedió en ese partido. El portero Luis Hurtado fue la gran figura del compromiso gracias a sus atajadas y el delantero Jonathan Calieri terminó como villano del partido amistoso en Miami al enviar por encima del horizontal un penalti que pudo haberle valido la victoria a la selección argentina. Colombia tuvo la más clara opción a los 6 minutos cuando el delantero Harold Preciado quedó solo cara a cara con el portero Jerónimo Rulli. El colombiano no tuvo suerte y su disparo se estrelló en el vertical izquierdo. El 0-0 en el estadio de la Universidad de Florida fue la etiqueta de un partido intenso, pero que dejó ver muchos aspectos por mejorar en la tricolor olímpica. Colombia jugará su segundo partido de preparación este domingo frente a la selección de Honduras en Cartagena. De esta manera hemos llegado a la parte final de la información deportiva a través de NBC Noticias. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más información. Te cogí tirando la basura. Cartago más limpia, más bonita, más turística. Mi basura se ve, mi cultura también. Por eso presento mi basura en la puerta de mi predio, casa o negocio. Todos por una ciudad grande y bonita como Cartago. Un mensaje de Cartagüeña de aseo total. Una vez más, Cartago se viste de gala para el vigésimo encuentro Las Familias que Cantan. El Conservatorio de Música Pedro Morales Pino, fiel a su misión de engrandecer la música colombiana, realiza el vigésimo encuentro Las Familias que Cantan del 26 al 30 de julio, con la presencia de representantes de Ecuador. Decor Muebles PF le ofrece lo mejor en juegos de alcoba, comedores, juegos de salas, armarios, closets, cocinas integrales, excelentes acabados y materiales de calidad. Lo que no encuentres aquí, te lo fabricamos. Decor Muebles PF, calle 10, 815 Cartago. Teléfono 313-789-7405. Seguimos con más información aquí en NBC Noticias, la nueva voz de Cartago y la región. Recuerden visitar nuestra página web www.noticiasnbc.com. Noticias actualizadas permanentemente de Cartago, del norte del Valle de Colombia y del mundo. Presentamos hoy viernes aquí en NBC Noticias a continuación la sección Cuerpo y Mente Saludables, una guía para mantenernos en forma. Amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos el día de hoy desde el Gimnasio Fitness Gold Center para nuestra sección de Cuerpo y Mente Saludable. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante
y es un tema muy olvidado por la mayoría de los fisiculturistas y de los atletas fitness, y es la importancia del cardio y el ejercicio precisamente de resistencia en la rutina del fitness. Bueno amigos, en este día tenemos una invitada muy especial que viene precisamente a contarnos un poquito sobre la importancia del acondicionamiento físico y los ejercicios cardiovasculares en el proceso que vivimos las personas que queremos no solamente vernos bien, sino sentirnos muy bien. Ella es Alejandra Pantoja, una persona que se ha destacado por precisamente estar muy, muy preparada sobre este tipo de acondicionamiento. Hola Aleja, ¿cómo estás? Hola, buenas, bien, gracias. Bueno Aleja, nos gustaría que nos contara un poquito por qué piensas que es importante la realización de ejercicios cardiovasculares en el proceso del fitness. Bueno, a ver, pues la verdad tienen muchas, es muy importante por varios factores, ¿no? Uno de ellos es que la pérdida de grasa, ¿no? Acelera mucho el metabolismo. Segundo, mejora mucho la resistencia cardiovascular. O sea, el ir por la calle caminando y te agitas en un momentico, estos ejercicios, este sistema te ayuda a ello, a mejorar mucho la condición aeróbica y anaeróbica también. Excelente. Mi propuesta es que realicemos una rutina hecha por Alejandra Pantoja y voy a servir como modelo. Entonces, ¿qué rutina nos propones, Aleja? Bueno, vamos a hacer una serie de ejercicios, 4 ejercicios más o menos, de a 1 minuto cada uno, ¿sí? Sin descanso. Van a haber intervalos de alta intensidad y baja intensidad, ¿sí? Entonces, es sin descanso, pero esos intervalos de baja intensidad son los que van a ayudar a como bajar el ritmo cardíaco y luego volverlo a subir y todo ello. Bueno amigos, manos a la obra. Listo, Johnny, mira. Entonces, con las piernas arriba, ¿sí? Piernas, manos acá, crunch. Eso, subo y bajo, subo y bajo. Apretando fuerte el abdomen, ¿listo? 1 minuto este ejercicio. Eso es. Esto es un ejercicio de baja intensidad, no es de alta intensidad. Obviamente todo depende de la persona cómo lo haga. Muy bien, en esta posición, este se llama escalador, ¿sí? Llevar las rodillas al pecho. Hágalo un poquitico más lento. Eso. ¿Más lento para qué? Para que trabaje más el abdomen. Si quiere un poquitico más intensidad, pues lo hace un poquitico más rápido, ¿no? Este ejercicio ayuda para el abdomen mucho, para las piernas, es muy funcional. Este ejercicio tijera alterna, pues yo lo llamo así, ¿no? Trabaja mucho las piernas, el sistema cardiovascular obviamente. Eso, sin saltar, simplemente así. Para las personas que sufren de la rodilla también lo pueden hacer sin saltar, a una intensidad moderada. Llegamos al ejercicio más odiado, digámoslo así, por todas las personas que estamos en este medio. Bueno, yo no lo odio, en realidad me encanta. Es burpee, ¿sí? Bueno, el burpee tiene muchas variantes, demasiadas variantes. El más simple, el más principal, el más básico sería el siguiente, Junior. Eso, este. Obviamente la cadera no puede bajar, ¿sí? La cadera no puede hacer un balanceo, tiene que estar siempre con el abdomen sostenido. Y el más complejo, obviamente, tenemos el con flexión de codo o push-up, que lo conocemos, que es este. Ese es. Es un poquitico más intenso y con saltico, bueno, se le puede agregar muchas cosas, pero el básico es el que mostré al principio. Bueno amigos de nuestra sección Cuerpo y Mente Saludable, como pudieron ver, me sacaron la leche nuestra amiga Aleja Pantoja, es chiquita pero peligrosa. Aleja, muchísimas gracias, espectacular. Con muchísimo gusto y pues nada, los estaré acompañando cuando me vuelvan a invitar aquí en Cuerpo y Mente Saludables, ¿vale? Amigos, vamos con todo y a practicar. Y ahora, como todos los viernes, le damos la bienvenida a Carol Galvis, quien llega con su sección Escape. Actividades culturales, artísticas, recreativas que hay para disfrutar durante estos días en nuestra ciudad. Bienvenida, Carol, con su sección Escape.
Muy buenas tardes para todos ustedes. Bienvenidos a Escape, la sección para la cultura en la ciudad de Cartago. Y estuvimos en el INTEI, obviamente con una banda muy, pero muy especial. Desde que pues yo inicié con el proceso con ellos acá en la institución, es una orquesta fundada por niños especiales, niños con síndrome Down y niños con discapacidad cognitiva. Tratamos de acogernos a los ritmos típicos y autóctonos colombianos como la cumbia, el bambuco, el mapalé, bueno, los diferentes ritmos que tenemos en Colombia que son ricos en tanta cultura, y pues tratamos, como ya lo dije, de utilizarlos para hacer un proceso musical con ellos. Yo utilizo la metodología a través de los colores, ¿sí? A través de los colores ellos identifican las notas musicales, la escala musical, a través de los números. O sea, tengo diferentes métodos para que ellos acojan estos ritmos y estas notas musicales a través de estos métodos. Y Alex Candela, un cantante de música urbana, se vino desde Francia aquí a Cartago y nos deleitó con una de sus canciones. Muy buenas tardes, Carol, muchas gracias por la entrevista. Bueno, mi nombre es Alex Candela, soy mitad colombiano, mitad francés. Mi género es un reggaetón, pero no un reggaetón que todos tenemos la costumbre de escuchar, reggaetón colombiano. Lo mío es más que todo como les dije, un reggaetón latino-europeo. De m'évader, de m'échapper, la lune de toucher sans devoir me réveiller. Tu pirata soy yo, eres mi tesoro, es que no me canso de tenerte a mi lado. Eres linda, muy sencilla, octava maravilla, este loco señorita. Y terminó con gran éxito el evento de la música La Lira en el Conservatorio Pedro Morales Pino. Los encargados de cerrar este gran evento, el grupo Ensamble, ganadores del Mono Núñez. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos dentro de 8 días de 1 a 2 de la tarde. Escape, el espacio para la cultura en la ciudad de Cartago. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Que estén muy bien. Terminamos así NBC Noticias, la nueva voz de Cartago y la región por este viernes. Nuestra reemisión será a las 5:30 de la tarde. Volveremos con ustedes el próximo lunes a partir de la 1 de la tarde. Gracias. Feliz tarde para todos.